Oh!
falta buena voz. Yeah.
La que llora. Al cura y avisaré al sacristán que repiquen las campanas que a bodas pueden tocar, que a bodas pueden tocar, que a bodas pueden tocar. Ve corriendo a casa al cura
Papa. Papa. Lucía, Marc, ven. Hola. ¿Queréis que lo sabe? Es exclusivo. Por cierto. Exclusivo. Thank you.
llegarte a besar. Lo nuestro querer no se crevará, aunque charren mucho y te fagan plorar. Yo no quiero ver huellas de cristal, muy auspor glarimas que culpa no ha. Deplorar, yo siempre he estado tuyo, tú me has de estar. Dicen que un querer lle de dos no más, y que lle más fácil verlo caminar, cuando el uno cae el otro a levantar. Cuando el uno cae levantar. Su apellido de nuevo y tu me guardas ya, lo peito me brincan. Me quiero, me Elías anduvo por el desierto una jornada de camino, hasta que, sentándose
recostó y quedó dormido bajo la retama. Pero un ángel lo tocó y dijo, «Levántate y come». Miró alrededor y a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió, bebió y volvió a recostarse. El ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y de nuevo dijo, «Levántate y come, pues el camino que te queda es muy largo». Elías se levantó, comió, bebió y con la fuerza de aquella comida caminó durante días, durante 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a escuchar la lectura del profeta Elías, que cae, digamos, agotado en el desierto, huyendo porque le quieren matar. La liturgia lo pone para presentar las palabras de Jesús que acabamos de escuchar en el Evangelio. Jesús que se presenta a sí mismo también como el pan de vida. Elías comió el pan que el ángel le había preparado, tomó del jarro de agua que tenía también en su cabecera y pudo resistir el camino que era larguísimo, no iba más en el desierto. Y Jesús nos dice, yo soy el pan de vida, es decir, el pan que da la vida. En verdad, y los distintivos más interesantes de esta imagen son en el pecho la cruz,